¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como siempre a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar toda la actualidad que nos ha dejado en esta jornada. Hoy es 5 de septiembre, muy marcada por la visita de la nueva ministra de Turismo. Hablamos de Reyes Maroto, que ha visitado por primera vez en esta visita oficial a las Islas Canarias y se ha reunido con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. La nueva ministra se ha reunido con esta asociación de la que forma parte el municipio de Mogán y en este encuentro se trasladó la necesidad de mejorar la financiación y la agenda digital de los municipios, insistiendo en reactivar el plan de infraestructura turística de Canarias, así como mejorar la regla de gasto y la mejora también en seguridad. Otra de las cuestiones que se trasladó a la ministra es que sirva su cartera como intermediador de los demás actores del sector turístico. La ministra Reyes Maroto se comprometió a mantener más reuniones en los próximos meses con la asociación. Vamos ya con otros asuntos. En el municipio de Mogán, más de 28.000 personas se han acercado para utilizar los servicios de las bibliotecas municipales, por lo que el ayuntamiento está de enhorabuena, ya que han aumentado casi el doble de personas que se suman ya a utilizar estos servicios públicos. Además, a partir de ahora, las bibliotecas contarán con un servicio de streaming para poder disfrutar sin necesidad de descarga de hasta 11.000 títulos de películas, documentales y series. Solamente será necesario darse de alta este servicio en la biblioteca del municipio. Y por cierto, ¿a qué no saben cuáles son los títulos que más se han leído en este 2018? Pues fuimos canciones de Elizabeth Benavent, La bruja de Camila Lackberg y Las hijas del capitán de María Dueñas. Escuchamos a la concejala de Cultura, Grimanesa Pérez, que nos acerca más detalles de estas novedades. La verdad que estamos muy contentos con la subida de usuarios que estamos teniendo en las instalaciones municipales de la red de bibliotecas de Mogán. Este año, en lo que va de año, pues hemos tenido unos 24.000 usuarios, pues de los cuales 13.000 han utilizado pues lo que serían las salas de estudio, las peceras, y unos 1.700 usuarios pues han utilizado lo que es el servicio de préstamo. Este año contamos, la verdad, con un nuevo servicio que se llama eFilm, que procede pues de la red de bibliotecas de Canarias, BICA. Y estamos muy contentos porque gracias a este servicio vía streaming desde las instalaciones municipales podemos pues acceder a 11.000 archivos de documentales y audiovisuales, proyecciones, etcétera. Pues nada, felicitar y agradecer este servicio, que es bastante importante y consideramos que era necesario en nuestro municipio. Y la próxima semana, en concreto del 12 al 14 de septiembre, se va a hacer realizar en el municipio un curso de poda del mango, un fruto que ha tenido mucho éxito en la última semana debido a la tercera edición de la Feria del Mango y el Aguacate, y se impartirá este curso en la Cooperativa de Agricultores de Mogán, en concreto en el Cercado. La inscripción se puede realizar a través del Cabildo de Gran Canaria, aunque también es posible asistir como libre oyente hasta completar aforo. Este curso será impartido por el especialista en mango Luis Manuel Moreno. Y hasta 800 kilos de fruta y 200 kilos de pescado se van a repartir este mismo fin de semana en el municipio de Teror, al cual va a asistir una carreta de Mogán, en la cual se están realizando diferentes preparativos para que todo esté a punto para este mismo fin de semana en esta romería ofrenda a la Virgen del Pino. La carreta moganera será la única que aúne el mar con el campo y ya ultima todos los preparativos para participar en esta emblemática romería insular, que estará acompañada por la parranda de Beneguera. Vamos a escuchar todos los preparativos de la mano del concejal de festejos, Ernesto Hernández. Se acerca el 7 de septiembre, como cada año la romería del Pino, pues contará con, como no podía ser de otra manera, con la representación de Mogán, y en este caso, bueno, un año más, llevamos la carreta con las frutas de Mogán y llevamos el barco con el pescado. Mogán es el único municipio de la isla que lleva dos representaciones, una de campo y otra de mar, desde hace ya muchísimos años. En este caso la que tenemos al fondo es la carreta que incorporábamos el año pasado, que adquiríamos el año pasado para este evento especialmente, y que, bueno, está con su puesta a punto. Tenemos con trabajadores municipales con el tema y a cargo pues a Emilio García, como cada año, un año más, ya son muchísimos años que viene haciendo esta labor de forma desinteresada. Y también destacar la labor que hacen muchísimas personas de manera desinteresada, y ese día desde primerísima hora en Teror para montar toda la carreta, tanto
tanto la de fruta como la del pescado, y que todo esté preparado para que Mogán tenga la representación destacada que siempre tiene. Y bueno, agradecer a todos ellos esa colaboración y a los agricultores que aportan toda esa fruta que se ve cada año en la carreta, también de manera desinteresada, perdón, que da esa vistosidad a la representación de Mogán. La carreta está siempre preparada, ¿no? Eso no, sino llevarla a Paterol y ya está, pero los preparativos más bien es la recogida de la fruta. Hombre, también desempolvar la carreta, ¿no? Pero la recogida de la fruta, que este año está muy escasa, y así todos los agricultores guardan lo que de costumbre o un poquito menos, y es de agradecer que se acuerden de la patrona, y bueno, desde aquí aprovechar para dar las gracias a todos. Y aunque no será este fin de semana, poco queda ya para poder disfrutar de la 29ª edición del Encuentro de Beneguera, este evento tradicional que ya está a punto de cumplir casi 30 años celebrándose en el pueblo de Beneguera. Viene con una nueva edición cargada con muchos artistas que vamos a poder ver ahora. Un día soñando en un sueño soñé. 29º Encuentro de Beneguera. Ojalá no tuviera conocido. Viernes 21 de septiembre. Apertura a partir de las 20 horas. Plantación de flora autóctona, espectáculo alquimia, ruta astrológica. Beneguera te espera. Sábado 22 de septiembre, a partir de las 11 y media de la mañana, feria. Y a partir de las 9 y media de la noche, festival musical con las actuaciones de Quilema, Tote King, Burning Llama y Muchachito Bombo Infierno. 29º Encuentro de Beneguera. Beneguera te espera. Y vamos ya con otras noticias que afectan al archipiélago, y nos centramos en Gran Canaria porque el Cabildo de la isla y también la empresa de transporte Global han acordado realizar un bono de transporte para los menores de 28 años. El bono Gran Canaria Joven, así se va a llamar esta tarjeta personal de transporte público que por primera vez compartirán a partir del próximo curso escolar las empresas Guaguas Municipales y Global. Con ella, los menores de 27 años podrán utilizar todas las veces que quieran todas sus líneas urbanas e interurbanas con una tarifa mensual de 28 euros. Así, la validez del bono joven se limitará al inicio de estas dos empresas. La Autoridad Única del Transporte trabaja también para extender su vigencia a las otras 4 compañías de transporte público en Guagua: Telbus, La Pardilla, Guimidafe y Guzmán Sosa. Y ahora sí, vamos a ver qué nos depara el tiempo para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso durante la primera mitad del día y a últimas horas abriéndose amplios claros por la tarde. En Lanzarote, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria, predominio de poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, sobre todo durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Y en Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 900 a 1000 metros, nuboso durante la primera mitad del día y a últimas horas abriéndose amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso y nubes medias y altas que tenderán a cielos poco nubosos en la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero descenso en el interior y mínimas con pocos cambios. Y en el municipio de Mogán, la temperatura para este jueves 6 de septiembre nos deja temperaturas mínimas de 21 grados, máximas de 29. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Y ahora ya abrimos la página deportiva para ver toda la actualidad que nos deja la Unión Deportiva de Las Palmas. Penúltimo entrenamiento de la Unión Deportiva de Las Palmas antes de recibir al Nastic de Tarragona. Este miércoles en el Estadio de Gran Canaria, las dos únicas ausencias fueron Sergio Araujo y Rafa Mir, el argentino por lesión y el murciano por estar convocado con la Sub-21 de España. Serán las únicas bajas del combinado de Jiménez para este viernes. Fabio y Josemi, medio centros del filial, completaron una sesión lúdica en su inicio donde antes de la misma hubo tiempo incluso para pulir los detalles del rival catalán con un vídeo expuesto por el técnico sevillano
a sus chicos en la misma sala de prensa del feudo de Siete Palmas. Con la convicción de hacer bueno el empate en la Romareda, Las Palmas busca sumar nuevamente de tres después de los dos últimos empates ante Albacete y Zaragoza. Hasta aquí las noticias. Nosotros, ya saben, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, como siempre, contándoles toda la última hora que nos deje el archipiélago y también muy centrados en lo que ocurra en el municipio de Mogán. Hasta entonces, que pasen muy buena noche.